se le cede el uso de la palabra en primer lugar a la senadora Hilda Estela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, estimado presidente. Aprecio la cortesía de la senadora Angélica de la Peña. Muy buenas tardes, estimadas senadoras y senadores, estimada audiencia. Como legisladoras y legisladores federales, tenemos grandes retos y responsabilidades. Uno de ellos es brindar la atención debida y proponer acciones en favor de las personas y grupos en situación de desventaja y vulnerabilidad. Por ello, no podemos permanecer ajenos a la problemática que viven miles de mujeres y sus menores hijos e hijas a lo largo y ancho de todo el país. En esta ocasión, me refiero al problema que enfrentan cuando por diversas razones se da la separación temporal o definitiva del cónyuge o concubino, presentándose en muchos de los casos la falta de cumplimiento de la obligación de los padres de proporcionar alimento y vestido. Hasta hoy, las disposiciones en materia civil establecen la obligación de los padres a proporcionar alimento, vestido y educación a sus hijos. Y se regula la figura de la pensión alimenticia en caso de separación temporal o definitiva de los cónyuges o concubinos. Sin embargo, me atrevo a afirmar que todos conocemos de más de un caso en el cual después del divorcio o separación se deja de cumplir con la obligación de asistencia básica de proporcionar alimentos a los menores hijos e hijas, poniendo en riesgo su desarrollo y su formación educativa. Lo anterior me motivó a presentar a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto de diversas disposiciones en materia civil y de seguridad social, que por cierto tuvo el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios, lo cual agradezco, a fin de establecer un mecanismo que garantice la continuidad en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos en caso de divorcio o separación. Esta iniciativa, ya dictaminada por la Comisión de Seguridad Social y que hoy estamos aquí, se está sometiendo al Pleno del Senado para su análisis, discusión y en su caso aprobación, plantea la creación del padrón de deudores alimentarios bajo el siguiente esquema: la obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a su sistema de seguridad social respecto de sus trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un padrón de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria respecto de trabajadores obligados. Por último, la atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate y que se encuentren sujetos a esta obligación. De aprobarse por todas y todos ustedes, estimados senadores, contribuirá en gran medida a disminuir el daño que genera en los hijos e hijas cuando se presenta la disolución del matrimonio, la terminación del concubinato o cualquier relación que configure la obligación alimentaria. El derecho de las hijas e hijos, de los hijos e hijas a recibir pensión alimenticia es inviolable. Y es responsabilidad de todos, como sociedad y como legisladoras y legisladores, establecer los medios para garantizarlo. Enhorabuena, muchas gracias de verdad a todos, por estoy segura que vamos a apoyar este dictamen. Muchas gracias. Señor. Gracias.